Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El Camp Nou, adornado una vez más de color blaugrana, el saludo de siempre para sus jugadores. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¿Se va o se queda? Todos se preguntan lo mismo porque el contrato del técnico está por finalizar. En efecto, no tendrá problemas para manejar este tema, pero debe tener cuidado para que los futbolistas no utilicen la situación como excusa. Un pase fuerte hacia adelante. Pavard. Mbappé intenta filtrar. Juego oportunidad para el contraataque en esta jugada. Aprovecha la oportunidad. Espectacular parado del guardameta. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. ¿A quién le ha dirigido? Los defensas hacen su trabajo y aleja del peligro. La domina Josip Ilicic. Aprovecha el espacio abierto. Filtrada. Se apresura para alejar el balón. Kimmich. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Gran pelota. Centro rechazado por la defensa. Mbappé. Podrían llegar hasta la portería rival. Busca colarla. Bien pensado. Y ahí termina todo. El balón va por la izquierda. No pudo de veras meterla en esa. Un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente fácil. De equipo, se vio claramente la transición de defensa-ataque, hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Barcelona toma la ventaja, 1-0. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde, el equipo lo necesita y ahí aparece, y es exactamente lo que ha hecho. Y ahora la tiene Perisic. Recibe el balón, ¿será esta la buena o no? Messi. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. Pizzi. Una muy buena demostración de pases cortos. Se reanuda el juego sacando de banda. Salió del terreno de juego. Esta es la oportunidad para Josip Ilicic. La ha recuperado. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Mbappé. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Perisic. La maneja en largo. Se emplea a fondo. ¡Oportunidad de gol! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. La mete por ahí. Pelota controlada. Atención con esta. Perisic. Fabinho. La patea hacia adelante. Mbappé. Se emplea a fondo en el costado. Qué buen robo de balón. La controla Josip Ilicic.
Kimmich. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Mbappé. La domina Josip Ilicic. Kimmich. Pavard. Perisic. Al final mucha posesión, poca penetración. El entrenador y la afición tienen razón, están muy molestos. La controla Josip Ilicic. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Busca a su delantero. Aprovecha el espacio abierto. Cristiano Ronaldo hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego. Es cierto que las cosas no les han salido como lo tenían previsto, pero no tienen por qué alarmarse, que existe suficiente tiempo para poder reaccionar. Una vez más a jugar. 45 minutos para darle la vuelta a la tortilla. Le faltó rapidez, sobre todo para decidirse. Me parece que tenía mucho mejores opciones y no las aprovechó. Nacho. ¡Qué buena bola la han colocado! Busca colarla. ¡Impacta al arco! ¡Vuelve a intentarlo! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! Es un comienzo fabuloso para el complemento. Un verdadero animal de rapiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Soy Martinoli, hay una grandísima confusión. ¡Mbappé! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Están arriba en el marcador con un tanto. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. ¡Dispara al arco! ¡Lo hizo! ¡Es gol! El gol llega temprano en la parte complementaria. Habrá muchas emociones más. Era prácticamente imposible que no cayera el gol. Nunca pierde de vista al portero y por eso sabe en dónde está parado. Definió con muchísima seguridad. Y volvieron a empatar, señores. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas, hay que arriesgar. Una labor fantástica. Esto es un placer absoluto. Mbappé. Beckham. Busca un compañero. Cortó el pase. Y se sale con la suya. Y ahora tiene Higuaín. Intenta filtrar. La pasa por ahí. Pelota al hueco, qué bien la vio. Y juegan hacia adelante. Perisic. Perisic. Qué cerca se han quedado. Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permiten la oportunidad de rematar a gol, la va a agarrar. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo.
Fernández. La domina Josip Ilicic. Se emplea a fondo en el costado. No irán más lejos. Topan con pared. Y va para adelante. Dispara largo. Se viene el cierrazo descomunal. Una tajada fantástica. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Sacado por Marcial. Mbappé. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. La controla Josip Ilicic. Esta es la buena. Intenta filtrar. Tiene una linda chance de gol. Interceptó el pase. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque, conservar la pelota, ser paciente y, por supuesto, aprovechar las oportunidades. Tremendo centro. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Nacho Fernández. Tiene un largo trazo hacia adelante. Kimmich. La mete por ahí. Y ahora tiene Marcial. Milagrosamente le llega directo el balón. Esta va a ser su última oportunidad. Ronaldo. Aprovecha el espacio abierto. Dispara desde aquí. ¡Golazo tremendo! Han conseguido la delantera tan deseada. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que ha hecho. Busca colarla. Christian Eriksen le envía larga. Alexandro. Facu, todos hacia el centro. Medidas defensivas desesperadas. Eliminados gracias a una contundente defensa. Y ahí va una pelota larga. La recupera. Morata. La alternativa ahora pasa para ellos. Amigos, esta historia ha terminado. Cosas. Paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron nunca los brazos, siguieron presionando y al final tuvieron su recompensa. Una recuperación impresionante, una gran victoria, doctor García, es la verdad. Esta fue una respuesta muy sosegada. Iban perdiendo y en ningún momento se les notó ansiosos, sino convencidos de su estrategia y de permanecer unidos. Una voltereta impresionante. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.